Hola, te doy la más cordial bienvenida a mi canal, esperando que te encuentres muy bien. El día de hoy te traigo el primer tutorial de lo que es este perrito Schnauzer. Es un perrito muy bonito, la verdad. Y en esta primera parte te voy a estar enseñando lo que es en realizar la cabecita, las orejitas, por supuesto su bigote y sus cejitas. Sin nada más que agregar, pues comencemos con el primer tutorial. Para este proyecto voy a estar utilizando esta clase de hilo. Es un hilo 100% algodón y como es muy delgado, como lo puedes ver, lo voy a usar, eh, voy a usar dos hebras para realizar este perrito. Bien, vamos a comenzar realizando un anillo mágico. Esta será la parte de la cabeza. Voy a hacer seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos. Esta sería nuestra primera vuelta. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y a continuación siempre vamos a estar utilizando lo que es. Un separador de puntos. Yo uso este ganchito porque es delgado y no hace a que la puntada me quede abierta. Bien, vamos a realizar en el siguiente punto. Eh, vamos a trabajar en forma de espiral y vamos a hacer en esta vuelta número 2 lo que son aumentos. Siempre voy a poner acá mi marcador de puntos en el primer punto. Bien, vamos a estar trabajando en eh, puntos bajos en x, en un, puntos bajos en y es así y así, en b, perdón. Y vamos a estar trabajando mejor puntos bajos en x, que en vez de agarrarlo aquí, lo vas a agarrar acá y por encima, ¿sí? En vez de agarrarlo como normalmente se agarra aquí abajo. Lo vas a hacer por encima, y este es el punto bajo X. Así vas a estar trabajando todos estos puntos, y en esta vuelta vas a tener un total de 12 puntos bajos, todo alrededor de nuestra primera vuelta, que son seis puntos, y con los aumentos que estamos realizando en la segunda, vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Lo importante de esto es hacerlo eh, con el marcador de puntos porque se te hace mucho más fácil a la hora de llegar. Bien, este ya sería mi último punto y voy a quitar mi marcador y en la segunda, en la tercera vuelta lo que vamos a estar realizando Serán un punto bajo. Solo voy a componer acá porque no me agarró uno. Voy a realizar un punto bajo, un aumento. Voy a poner acá mi marcador y esa es la secuencia que vas a realizar por esta vuelta. Un punto bajo y un aumento. Bien, a continuación lo que vamos a estar realizando en la vuelta número 4 será un punto bajo. Siempre marcamos, recuerda. Y vamos a realizar en nuestro siguiente punto un aumento. Luego vamos a realizar dos puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento. Vas a terminar esta vuelta solo con un punto bajo y vas a terminar. Sería entonces, punto bajo, dos puntos bajos, aumento, dos puntos bajos, aumentos y al finalizar vas a hacer un aumento. Y el último punto te va a quedar como un punto bajo. Es así como voy a ir a terminando mi vuelta. Serían, aquí ya hice mi aumento, serían dos puntos bajos. Un aumento. Y termino solo con un punto bajo. Esa sería ya nuestra vuelta número 4. En la vuelta número 5, vamos a estar realizando lo siguiente. vamos a realizar 1 2 ponemos nuestro marcador y tres puntos bajos y un aumento esa será la secuencia de esta vuelta tres puntos bajos y un aumento bien he terminado acá la vuelta número 5 y la vuelta número 6 voy a realizar dos puntos bajos 1 Dos, recuerda siempre poner tu marcador y vamos a realizar acá un aumento. Bien, ahora voy a realizar cuatro puntos bajos: uno, dos, tres, cuatro y un aumento. Te vas a ir así: cuatro puntos bajos, un aumento hasta llegar al final, que te, te quedarán dos puntos bajos. Bien, acá he terminado ya mi vuelta número 6. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 7, 8 y 9. Serían tres vueltas de puntos sobre cada punto. Tenemos un total de 36 puntos. Vamos a trabajar solo 36 puntos en las últimas tres vueltas. Puntos sobre cada punto, sin aumentar, sin disminuir. Así te vas a ir por todas estas tres vueltas. He terminado ya acá las tres vueltas de 36 puntos. A continuación vamos a realizar la vuelta número 10 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y esta será la secuencia de la vuelta número 10. 5 puntos altos y un aumento. He terminado ya acá mi vuelta número 10. Ahora voy a trabajar la vuelta 11, 12, 13 con 42 puntos cada vuelta. Voy a estar realizando solo puntos bajos en todo alrededor de estas tres vueltas. Vamos a hacer un total de 42 puntos en cada vuelta. Regreso cuando hayas terminado las tres. He terminado ya acá la vuelta número 11, 12 y 13. Voy a realizar la vuelta número 14 y la voy a hacer de la siguiente manera. Voy a realizar 1, 2, 3. Voy a poner acá mi punto de inicio en el primer punto, eh, mi separador de puntos, perdón. Y voy a hacer acá un aumento. Continuado por seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos bajos y un aumento. Eso es lo que vas a estar realizando por toda esta vuelta. Vas a estar realizando seis puntos bajos y un aumento. Y al finalizar solo vas a acabar con tres puntos bajos. Eh, al finalizar después de un aumento, vas a terminar con solo tres puntos bajos. Así continúa: seis puntos bajos, un aumento, seis puntos bajos, un aumento. Y al finalizar, vas a realizar los únicos que te van a quedar: son tres puntos bajos. He terminado ya acá mi vuelta número 14 y terminé ya solo con mis tres puntos bajos. Y en la vuelta número 15, voy a realizar 15, 16 y 17. Voy a realizar de nuevo tres, tres vueltas de puntos sobre cada punto. Voy a hacer en cada vuelta 48 puntos en total. Recuerda siempre poner tu marcador para identificar por cuál vuelta vas. Y vas a realizar tres vueltas de 48 puntos en toda la vuelta. He terminado ya acá las tres vueltas, 15, 16 y 17. Voy a Empezar la vuelta número 18 y voy a realizar 15 puntos bajos. 1, 2. Recuerda siempre poner el marcador en el primer punto. 2, 3, así hasta que tengas 15 puntos bajos. He hecho ya acá mis 15 puntos bajos y voy a hacer un aumento. Y dos puntos bajos. Esto lo voy a realizar por seis veces. Un aumento y dos puntos bajos por seis veces. He terminado ya acá lo, las seis veces de aumentos, puntos bajos. Y a continuación voy a terminar esta vuelta con 15 puntos bajos. Uno, dos, así. Hasta que tengas 15 y terminas esta vuelta. He terminado ya acá mi vuelta número 18 y en la vuelta número 17 de nuevo voy a realizar 15 puntos bajos. 1, 2. Así hasta terminar los 15 puntos bajos. He terminado ya acá mis 15 puntos y voy a realizar 3 puntos bajos más. 1, 2, 3. Y en mi siguiente punto voy a realizar... Un aumento, y esto lo vas a realizar por seis veces: 15 puntos, eh, tres puntos bajos y un aumento, tres puntos bajos, un aumento por seis veces. He terminado acá las seis veces de tres puntos bajos, un aumento, y voy a terminar esta vuelta con 15 puntos bajos. Voy a tener un total de 16 de 60 puntos en la vuelta número 19. Vas a ir terminando con puntos bajos y tenemos acá 15. He terminado ya la vuelta número 19 y terminé con 60 puntos. Voy a empezar la vuelta número 20 y voy a realizar de nuevo 15 puntos bajos. Uno, dos, así hasta que tengas los 15 puntos bajos. He terminado acá los 15 puntos bajos y ahora voy a realizar un aumento y 4 puntos bajos: 1, 2, 3 y 4. Esta acción la vas a realizar por 6 veces. He terminado acá las seis veces de aumento, cuatro puntos bajos y voy a terminar esta vuelta con 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta que tenga los 15. He terminado ya mi vuelta número 20. Y la terminé con 66 puntos bajos. A continuación de la 21 a la 30 vamos a realizar 66 puntos bajos, un total de 10 vueltas de puntos sobre cada punto. No voy a aumentar, solo voy a realizar puntos sobre cada punto. Recuerda siempre marcar tu primer punto para saber por dónde y cuántas vueltas necesitas realizar. Son un total de 10 vueltas de 60 puntos. Te veo cuando ya haya terminado las 10 vueltas. Bien, acá yo ya he terminado lo que son las 10 vueltas de un total de 66 puntos por cada vuelta. A continuación, lo que voy a realizar será poner los ojitos. Estos ojitos, eh, yo los estoy utilizando. Creo que tú tienes que ver que sean los adecuados para tu perrito. Y los vamos a tratar de poner entre eh, la fila 18 19. Vamos a buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15...

Y aquí sería. Ahora voy a verificar si los estoy poniendo exactamente en la misma línea. Perfecto. Bien, ahora sí. Los voy a colocar. Y ahora colocaré el otro. Bien, así me ha quedado. Ya le pongo lo que son lo, los seguritos aquí atrás. Y así me ha quedado ya. Bien. A continuación lo que vamos a hacer en la vuelta 31 será lo siguiente. Vamos a realizar nueve puntos bajos. Uno, dos, siempre pon tu marcado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos y voy a realizar una disminución invisible. La disminución invisible no se hace agarrando las dos hebras, sino que solo agarras la primera hebra de enfrente. Seguido por la otra hebrita de enfrente, haces ahí tu punto bajo y jala los dos. Esta es una disminución invisible. Vas a realizar por toda esta vuelta esta secuencia: nueve puntos bajos y una disminución. Bien, he terminado ya lo que es mi vuelta número 31 y en la vuelta número 32. Voy a realizar un total de 60 puntos bajos. 1, 2. Son los que tenemos en esta vuelta, 60 puntos bajos. Entonces te tocará realizar puntos sobre cada punto. Esta sería la vuelta número 32. He terminado ya acá la vuelta número 32 y mi vuelta número 33 voy a realizar lo siguiente. 1, 2. 3, 4. Y voy a realizar acá mi disminución. Bien, ahora vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ocho. y voy a realizar acá mi disminución esa será la secuencia de esta vuelta ocho puntos bajos una disminución y lo que de, lo único que aquí al finalizar te van a te van a sobrar cuatro puntos bajos así sigue todas las vueltas ocho puntos bajos una disminución y por último vas a realizar cuatro puntos bajos. He terminado de realizar mi vuelta número 33 y en la vuelta número 34 voy a comenzar a realizar puntos bajos todo alrededor. Serían un total de 54 puntos bajos. Hasta esta fila de número 34 de 54 puntos bajos. He terminado ya acá mi vuelta número 34 y la vuelta número 35 voy a comenzar a realizar siete puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 7 Siete puntos bajos y una disminución. Y eso es lo que vas a realizar en esta, sec en esta secuencia. Siete puntos bajos y una disminución. He terminado ya acá mi vuelta número 35 y terminé con 48 puntos bajos. A continuación lo que voy a hacer en la vuelta número 36 será 1. Dos, pongo mi marcador siempre, dos y tres y voy a realizar acá una disminución, voy a continuar realizando seis puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, 5, 6 y una disminución. Y esa será la secuencia que vamos a seguir. 6 puntos bajos y una disminución y al finalizar te van a quedar solamente 3 puntos bajos. He terminado ya acá mi vuelta número 36 y terminé con 42 puntos. A continuación lo que voy a realizar serán 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Y eso es lo que vas a estar realizando por esta vuelta. Cinco puntos bajos y una disminución. Bien, he terminado ya la vuelta número 37. Voy por la vuelta número 38 y ya puedes empezar a rellenar. Yo aquí ya empecé a rellenar la cabecita. Trata siempre de utilizar relleno sintético para los amigurumis. No, no utilices algodón, no utilices esponja. Porque a la hora de, del paso del tiempo, los amigurumis con esa clase de material por dentro puede llegar a perder su forma. Entonces, yo siempre te aconsejo que uses un material sintético para el relleno de los amigurumis. Vamos a comenzar nuestra vuelta número 38, y lo que vamos a realizar será uno, dos puntos bajos. Y voy a realizar una disminución invisible. Seguido por cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro puntos bajos y una disminución. Eso es lo que vas a estar realizando por toda esta vuelta. Serán cuatro puntos bajos, una disminución y vas a terminar solamente con dos puntos bajos. Bien, he terminado ya acá la vuelta número 38 y la número 39. Lo que vamos a realizar serán tres puntos bajos. Uno. Dos. Vamos a ponerle lo que es siempre el marcador de puntos en la primera. El primer punto que hemos realizado y vamos a hacer tres puntos bajos. Número tres y voy a realizar acá una disminución. Y esa es la secuencia que vamos a estar realizando. Tres puntos bajos, una disminución, tres puntos bajos, una disminución hasta llegar al final. Bien, he terminado ya mi vuelta número 39 y la número 40 voy a realizar un punto bajo y una disminución. Ya me trae acá una disminución. seguido por dos puntos bajos 1 2 recuerda siempre poner tu primer en tu primer punto el el broche el separador y vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución esto es lo que vamos a estar realizando por toda esta vuelta Dos puntos bajos y una disminución y vas a terminar solo con un punto bajo. He terminado ya mi vuelta número 40 y la vuelta número 41 lo que voy a estar realizando será un punto bajo y una disminución. Esto es lo que vamos a estar realizando por esta vuelta: un punto bajo y una disminución en nuestra vuelta el número 42, lo que voy a realizar serán puntos bajos, perdón, disminuciones de puntos bajos, un total de seis disminuciones. Continúa así realizando seis disminuciones de puntos bajos. He terminado ya acá lo que es nuestra vuelta número 42 y a continuación lo único que voy a hacer es jalar hilo. Voy a jalar un poquito más porque le voy a hacer una pequeña un pequeño ajuste aquí donde están sus ojos, así que voy a jalar un poco y voy a cortar hilo. Bien, voy a empezar a cerrar lo que es esto de acá. Vamos a estar agarrando solo la hebra de adelante y vamos a pasar nuestro hilo por los seis puntos que habíamos dejado. Llevo uno, dos, tres, cuatro. 5 y 6 ahora lo único que vas a hacer es esto vas a jalarlo ¿no? y lo hemos cerrado completamente vamos a pasar nuestro hilo por acá y vamos a jalar y hemos aquí ya cerrado nuestra vuelta lo único que nos tocará hacer agarrar una pequeña hebra por este punto. Lo voy a hacer y voy a hacer acá un nudo, y ahora voy a pasar esto por acá y listo. Corto hilo. Y así nos ha quedado ya lo que es la cabecita bien. bien. Ahora lo que voy a realizar será que voy a pasar la aguja por acá y lo voy a sacar por el otro ojito de esta manera. Luego paso por este lado y saco de nuevo por acá. Entonces, ahí vas jalando lo que es la pitilla. Vamos a volver a hacer. Esto aquí vas jalando y ahí te va agarrando ya la formita de lo que es el hociquito de nuestro perrito. Vamos otra vez de nuevo. Esto lo puedes hacer las veces que tú creas que sea necesario para que te quede más eh, distinguido. Lo que es el hocico, yo creo que ahí será suficiente. Y así me ha quedado. Ahora ya solo vengo y trato la manera de pasarlo por acá para poder cerrar nuestro hilo aquí. Y ahora ya escondo lo que es el nudo. Listo. Bien, a continuación lo que voy a realizar será lo que es la nariz. Voy a realizar acá un anillo mágico. Con mi color negro. Mi anillo mágico. Dentro del anillo mágico voy a realizar seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, voy a cerrar mi anillo mágico y a continuación lo que voy a realizar será igual. Voy a trabajar en forma de espiral. Y voy a trabajar seis aumentos. Dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Así te vas a ir realizando. Si se te es difícil eh, ver por dónde empezaste, pon aquí tu marcador en el primer punto. Vas a realizar seis aumentos en esta vuelta. En la tercera vuelta lo que vamos a realizar será un punto bajo y un aumento. Y esa será la secuencia de esta vuelta, un punto bajo y un aumento. He terminado ya acá la vuelta número 3 y vamos a trabajar 4 y 5. Con 18 puntos cada vuelta, un punto en cada punto. 1, 2, y así irás trabajando hasta que tengas 18 y vuelves a hacer otra vuelta. Serían dos vueltas de 18 puntos, un punto en cada punto. Bien, aquí yo ya he terminado y lo único que me queda realizar aquí será eh, un punto bajo en el siguiente punto. Un punto deslizado, perdón, una cadena y voy a cortar eh, bastante para poder coserlo de una vez. Bien, lo que vas a hacer para coserlo será desde la vuelta número 1 a la vuelta número 8. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos hasta acá. Vas a colocar la naricita bien rectecita para que te vaya quedando. De esta manera. Y antes de cerrarla completamente, rellena un poco para que quede abultadita la naricita. Y así nos quedaría la naricita de nuestro perrito. Bien, aquí he terminado ya de pegar lo que es la nariz y la rellené un poquito. Ahora lo que voy a realizar será lo que es la boquita contando desde acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la número ocho voy a colocar acá mi aguja. Voy a tratar la manera de que quede recta. Y voy a pasar acá el hilo. De esta manera. Y ahora sí, voy a realizar mi punto final. No. Eh, voy a hacer acá mi nudo. Y voy a esconder esto de esta manera y listo. Ya tenemos acá la boquita. Bien, a continuación, lo que vamos a realizar será lo que son el bigote vamos a estar cortando alrededor de 20 centímetros de el color blanco yo estaré usando blanco y este color gris un poco más oscuro voy a ir contar cortando 20 centímetros aproximadamente de largo y lo que voy a estar realizando a continuación será que a partir de la vuelta vamos a ver 1 2 3 4 5 de la vuelta número 6 voy a agarrar acá de este modo de las 6 y las 7 voy a ir agarrando lo que es el hilo así de esta manera siempre y cuando tratando la manera de no sacar mucho el relleno porque esto es lo que sucede se voy a cortar esto relleno de acá. trata de la manera de que el relleno no te afecte mucho entonces va a ser entre las 7 y entre las 6 y las 7 vas a agarrar los el hilo, lo vas a pasar de esta manera y lo vas a ir ajustando por todo alrededor de lo que es la naricita. Trata la manera de realizarlos hasta tupirlos y después puedes realizar un poco más de alternarlos con el color gris. Por ejemplo, puedes poner cuatro blancos, tres grises, cuatro blancos, así sucesivamente por todo este. Línea alrededor, trata la manera de eh, irte por acá. Voy a realizar unos cuantos y te voy a ir enseñando cómo me va quedando. Bien, te quería mostrar cómo iban, así como te había comentado, tienes que estar alternando lo que son los colores. Y aquí vas a rellenar todo esto. Y vas a rellenar toda la naricita. Así te vas a ir yendo por todo, 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 todo. Mezcla los colores gris y blanco. De esta manera. Para que después te enseñaré lo que haremos a continuación. Bien, mira. Aquí yo ya he terminado de ponerle. Todo acá en la barbilla. Ahora lo que voy a realizar será lo que son eh, las cejitas. Voy a empezar a realizar lo siguiente. Vamos a calcular cuál el medio del ojo. Y vamos a dejar 1, 2. 1, 2 en este sería aquí en medio. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Y vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Esto es lo que vas a realizar. Vas a, vas a cortar eh, de color gris 10 centímetros porque este es más pequeño que los bigotitos. Entonces vas a, vas a cortar 10 centímetros y vas a colocarlo exactamente igual. Que colocamos los bigotitos por los 8 por los 8 puntos, y arriba también otros 8 serían un total de 16 eh, pedacitos de 10 que necesitarías para realizar la ceja. Bien, acá yo ya he terminado de colocar lo que son las cejitas, y a continuación lo que te voy a enseñar a realizar es hacerle. Eh, que salga como esponjadito. Vas a necesitar un peine como estos. Esto es como para peinar a los perritos o los gatitos. Pero yo compré este especialmente para los amigurumis que son así esponjados o para los que son los eh, pompones también se puede realizar. Entonces lo que vas a necesitar hacer será lo siguiente. Vas a ir peinando de esta forma. Todos los bigotitos hasta abrir lo que son las hebras completamente así lo vas a ir realizando y de igual forma lo que son las cejitas también vas a tener que hacerlo y abrirle las hebritas hazlo hasta que ya mires que todas las hebritas de el hilo se hayan abierto Va a llevar un poco de tiempo, pero te va a quedar muy bonito. Hazlo así y cuando ya lo haya terminado regreso contigo. Bien, aquí yo ya terminé lo que son las cejitas y la y los bigotitos, aquí los tienes que tú ir peinando. De esta manera, y así sucesivamente vas a irle moldeando los bigotitos para que se le vaya emparejando. Así, si necesita más peinado, hazlo. que aquí todavía aún me hace falta un poco ahí estamos entonces siempre bebí y verifica que te quede parejito no puedes ver todavía puedo sacarle otro poco acá nos ha quedado ya lo que es la cabecita de nuestro perrito. Bien, ahora lo que vamos a realizar serán las orejitas. De estas vas a necesitar dos. Y para eso vamos a comenzar con nuestro hilo gris de nuevo. Y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de nuestro anillo mágico, vamos a realizar 6 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y luego vamos a comenzar a realizar y trabajar en espiral. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. vamos a trabajar un punto bajo en el siguiente un aumento recuerda siempre poner tu marcador en primer punto un punto bajo Y un aumento. Eso es lo que te vas a ir realizando por toda esta vuelta. Un punto bajo y un aumento. minado ya mi vuelta y en la vuelta número 3 voy a comenzar a ir realizando dos un aumento. Voy a poner acá mi marcador. Luego haré dos puntos bajos. Uno. 2 y esa será la secuencia: aumento dos puntos bajos, aumento dos puntos bajos, así hasta terminar eh, la vuelta. Vamos a tener un total de 12 puntos. He terminado ya mi vuelta número 3, y en la vuelta número 4 voy a realizar tres puntos bajos: 1, 2. Voy a poner siempre mi marcador. tres puntos bajos y un aumento esa es la secuencia que vamos a estar realizando por toda la vuelta tres puntos bajos y un aumento y vamos a tener un total en esta vuelta de 15 puntos he terminado ya mi vuelta número 4 y en la número 5 voy a realizar un aumento pongo mi marcador siempre en el primer punto y voy a estar realizando acá cuatro puntos bajos. 1 2 3 y 4. Y esa será la secuencia de esta vuelta, un aumento y cuatro puntos altos. Vamos a terminar esta vuelta con 18 puntos bajos. He terminado ya mi vuelta número 5. Y la vuelta número 6 voy a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, pongo mi marcador. 3, 4 y 5 puntos bajos y voy a realizar en el siguiente un aumento. Y esta será la secuencia de la vuelta número 6, 5 puntos bajos y un aumento y vamos a tener un total de 21 puntos. He terminado ya mi vuelta número 6 y la vuelta número 7 lo que vamos a estar realizando será un aumento. Y vamos a realizar 6 puntos bajos. 1 2 3, 4, 5 y 6 y esa será la secuencia de esta vuelta, aumento 6 puntos altos, vamos a tener un total en esta vuelta de, 21 pun de 24 puntos, he terminado ya la vuelta número 6, eh, perdón la número 7 y voy a comenzar la vuelta número 8 que serán 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y un aumento. Y esta será la secuencia de esta vuelta. 7 puntos altos y un aumento. He terminado ya mi vuelta número 8 y he terminado con 27 puntos. En la vuelta número 9 voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, dos tres cuatro cinco seis siete o dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho puntos bajos y un aumento Esa es la secuencia que vas a seguir en esta vuelta número 9, 8 puntos bajos, un aumento y vamos a tener un total de 30 puntos. He terminado ya mi vuelta con 30 puntos y voy a hacer la vuelta número 10, 11, 12, 13, 14. Voy a hacer 5 vueltas de puntos sobre cada punto, un total de 30 puntos cada vuelta. Eso es lo que vas a estar realizando en estas últimas eh, 5 vueltas. Regreso cuando las termine. He terminado ya acá mi vuelta número eh, 14 de las cinco vueltas que había hecho de punto sobre cada punto. Bien, ahora mi vuelta número 15 voy a realizar tres puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y voy a realizar una disminución, una disminución. Vuelvo a regresar, vuelvo a realizar tres puntos bajos 1 2 3 y hago de nuevo otra disminución vuelvo a realizar otros tres puntos bajos 1 2 3 y hago una disminución después de esto voy a empezar a realizar 15 puntos bajos 1 2 3 4. Cuatro, así hasta que tenga los 15, he terminado ya mi vuelta número 15 y me quedaron 27 puntos. En la número 16 voy a realizar dos puntos bajos: uno, dos puntos bajos, y voy a realizar una disminución. O voy a realizar otra vez de nuevo dos puntos bajos. Y realizo otra disminución de nuevo. Vuelvo a realizar otros dos puntos bajos en el siguiente. Hago una disminución a continuación. Lo que voy a realizar serán 15 puntos bajos: 1, 2, 3. Así hasta que tengas 15 puntos bajos, que va a ser la próxima vuelta. Bien, a continuación lo que voy a realizar será un punto bajo y una disminución. De nuevo vuelvo a realizar un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución luego empezaré a realizar 15 puntos bajos hasta terminar esta vuelta he terminado ya acá mi número vuelta número 17 y terminé con 21 puntos y voy a realizar eh, cuatro puntos más 1 2 3 4 y a continuación lo que vamos a estar realizando es que ya he terminado, ya terminé la orejita y vamos a realizar acá puntos bajos agarrando aquí de esta manera. Uno, dos, agarro esta y agarro la del otro lado para cerrarlo.

Hago un, una cadena y ya jalo lo suficiente hebra para poder coser la orejita con este mismo hilo, a la cabecita. Ahora vamos a contar eh, para poder poner eh, las orejitas. Recuerda que la nariz la pusimos en donde estaba la, la carrera a mitad de... Aire. Entre la 8 y la 9, ¿recuerdas? Bien, ahora sería esta la 10.

Calculemos en dónde está el ojito, cabal. ¿Cómo, ¿Cómo en este? Ay, perdón, no te enseño acá. Vamos a eh, colocar la siguiente con una separación de 9 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si esta es una separación de 9, entonces yo la miro muy acá. Vamos a correrla. Ahora vamos a contar: 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo creo que ahora sí. La idea acá es que te quede pareja la orejita. trata la manera de que de quede simétricamente la orejita es en Para que te quede así. Regreso cuando las pegue. He terminado ya acá de colocar lo que son las orejitas de nuestro Snouser. Y así me ha quedado. Puedes hacerle un poco las orejitas así por un lado. Y pues por, por este momento voy a dejar acá esta primera parte de nuestro perrito Snouser. Espero que te haya gustado la primera parte y si fue así, pues dale like y comparte. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de las próximas tutoriales que estoy por subir y por supuesto la segunda parte de nuestro perrito. Agradezco mucho que estés aquí y espero verte en un próximo video. Hasta pronto.